Buen video y hoy es viernes y nos acompaña Fanfarria. Eso. La magistral orquesta premier. Me gustó la de pararán, pam, pam. Un, dos, tres y. Porque los directores les hacen así, esto para que vibre algo. Parece mal. Bueno, aquí está la guapísima amiga, ¿cómo estás? Por aquí, contentísima de estar en este bonito programa con la magistral Orquesta Premier. Excelente. Bueno, amigos, bienvenidos, un placer tenerles aquí. Te presto el micrófono y háblanos un poquito acerca de esta opción, porque es una orquesta completa, con esta atriles, se llaman esto, ¿verdad? Atriles, así atril, es. Y, bueno, y todas las cuestiones, las partituras, etcétera, etcétera, es una orquesta completa. ¿Cuántos integrantes son por todos? Pues somos 22 en el escenario y así es que ya estamos cumpliendo ya 5 años. De antemano, pues queremos agradecer al público por tenernos en el lugar donde estamos y esperamos pues, que sigan para mucho, para largo, la orquesta premier. Ok, con 22 integrantes, definitivamente. Obviamente podemos escuchar la mayoría de instrumentos, como bueno, en este caso me gustaría que nos describieras, por ejemplo, aquí en el viento, ¿tenemos qué tipo de instrumentos? Sí, claro, tenemos a ver, aquí para los compañeros. Para los okay. Si ustedes se ponen de pie, amigos, solo para que vayamos hablando de los instrumentos, digo que son nuevos, ¿verdad? Claro que sí, bueno, ¿algunos? Tenemos el barítono que hace una voz grave, ¿verdad? ¿Quién luego sería tenemos, el barítono aquí? Es el último. Es el más grandote, entonces luego tenemos el tenorista, ¿verdad? Que hace la segunda voz. Ok. Y pues tenemos sax alto, ¿verdad? Que lleva la primera voz junto al clarinete. El clarinete. El clarinete es por su color y todo, es recto, todo eso. Ok, en la parte de atrás tenemos allá. En la parte trasera tenemos a Douglas, asiento, el amigo, guitarrista de Orquesta Premier, el bajista Marvin. Y teclado. ¿Verdad? Tecladista, pues Irving, ¿verdad? Ahí el mero mero es el enamorado, como le decimos. ¿Quién? Atrás. Irving, el chiquitín. Sí, es el enamorado. En la percusión. En la percusión tenemos a Leonel Menjívar, ¿verdad? Ah, tenemos en las congas a. Salomón, ¿verdad? Allá tenemos a. Tenemos en el güiro a Miguelito. Okay. Y pues en las trompetas tenemos a. Como director, codirector, Santiago Benítez, okay. ¿Verdad? A Hermilo Vélez como director. Tenemos a. En el trombón, pues a José okay. Carrillos. Okay. Y a Ramón, ¿verdad? En el segundo trombón. Ok, y por aquí los cantantes, bueno, pues gente los cantantes, conocida, pues sí, conocido ya un personaje. Famoso. Muy famoso, ¿verdad? El aventurero delincuente, le decimos. El aventurero delincuente, el Chimarito Rivera. ¡Y con furia! ¿Se entonces, pero le pusimos saludos así. A Mario Rivera. Saludos a Mario Rivera. Hoy le van a poner multa. Ok, aquí tenemos a. Bueno, él es Peter. ¿Peter? ¿Verdad? Peter, bueno, mi nombre es Rafael Hernández. Guapa, amiga. Carlita Guillón. Bonita. Y Ricardo Quintanilla. Ok. Juan José, ¿verdad? El aventurero delincuente, como le llamamos, claro. Eso. Que sí. Bueno, mira, si les queremos contratar, tengo entendido que ustedes están siempre ya activos en las redes sociales, números de teléfono. Claro, nos pueden buscar en la página de Pampay de la Orquesta Magistral Premier, ¿verdad? Uh-huh. Ahí pues puede encontrar los números telefónicos, ¿verdad? Okay. Ya que tiene el personal exclusivo para poder darle información de la Orquesta Premier. ¿Algunas actividades que quieran anunciar para estos días? Aprovechamos bueno, el espacio. Pues sí, tenemos presentaciones ahí pues ya a mediados de junio, ¿verdad? Y pues creo ¿va que... ¿Va a estar en Santana de casualidad? ¿Fiesta Julio? ¿No, pues no por el momento creo que sí vamos con todo. Okay. Ahí pues creo que está seguro ese festín, que es muy buenísimo. Están invitados todos a que lleguen, ¿verdad? A la Fiesta Julia, porque la verdad se pone bueno. Dicen que soy un delincuente. Amigo, ¿cómo estás? Vamos a multar. ¿Cómo estás? Pues muy buena contento. Canción, hombre. Turun, tun, tun. Ah. Turun, ¿te acordabas? Ya muchos años, ¿verdad? Ya sí, son bastantes años. Ya llevo casi 28 años de vida artística. Pues para mí un placer, un orgullo pertenecer a esta gran orquesta Premier. Y te digo, no dejo atrás los años que realmente viví. Como con esa tremenda agrupación de Marito Rivera y su grupo Bravo buenísimo. También, en cualquier parte donde yo voy, me identifica. Por hecho, de hecho, doy gracias a Dios porque, de hecho, grabé esos temas, El Delincuente, El Aventurero, Veneno, muchos tantas temas, canciones. Tantas Mira, canciones. Y ahora con la magistral orquesta, Premier, ¿cuál es la propuesta musicalmente hablando? Y tú, ahora bien, con tu experiencia de canto, te integras a los demás. Y son parte de la delantera, en este caso los cantantes. Exactamente como te dije anteriormente, para mí un privilegio, un honor contar con tremendos talentos, tremendos cantantes, tremendos músicos. Es una orquesta tremendamente completa.
Okay. Así es, y pues te digo, echar adelante siempre lo que es la orquesta con ese tremendo feeling, con darle lo mejor que se merece a este público salvadoreño. Excelente. Y fuera de mira, vamos patrias. A jugar aquí, como que vale de todo, es viernes además. Vamos a decir, de verdad estamos en la jugada. Vamos a hacer una prueba de 2 minutos, producción, rápido. Vamos a ir metiendo instrumento por instrumento. La base es una cumbia, ¿va? Pero primero vamos a comenzar con la güira, después va la conga y según la experiencia de ustedes después van soplando alguna melodía y lo demás, ¿verdad? Y tal vez algo coreado aquí, amigo. Exacto, lo vamos a hacer. Ahí se lo dejo al maestro, entonces vamos a comenzar con la güira. 1, 2, 1, 2, 3 y... Ajá. Con sabor, la orquesta Premier, claro que sí. Aquí hacían un disgustazo, ¿no? Como la casa de Osvaldo, ¿eh? Yo pensé que le iba a cantar. Lo que pasa es que como la introducción es bastante extensa, entonces uno espera el tiempo, claro, a la hora de entrar con la letra. Pero no, sí, pero es una melodía muy bonita. Claro, queríamos ver si la gente estaba despierta, eso era todo. Claro, eso sí. Bueno, vamos a bailar, pues esto es muy viernes. Vamos a bailar. Y aquí está la magistral. Orquesta Premier. Venga la música. Orquesta Premier. Por ahí anda un muchachito, según dice su mamá. Anicelito, dicen que soy su papá. Por allá ando muchachito, según dice su mamá. Que le puso Anicelito, dicen que soy su papá. Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío. Con la prueba del ADN se sabrá la verdad. Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente. Así como su papá, también que sea mujeriego. Así como su papá, pero que no tome ron. Así como su papá, que sea bueno y bien sincero. Así como su papá, que vaya pa'l Salvador. Así como su papá, a comer la mariscada. Así como su papá, también el pollo café. Así como su papá, que coma mucho cuzú. Así como su papá, pa' que sea buen semental. Así como su papá, y que coma el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero. Bailado llegando aquí me han entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca había bailado llegando aquí me han entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Charanga, San Vicente disfruta mucho con charanga. Charanga, Santa Ana también la goza con charanga. Sonate la gozo Osvaldo con charanga. Charanga, 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 charanga. Pero mira, 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 esa vieja no se casa con el modo de mirar. Me parece que no duerme anoche, se amanece en la rueda del fandango y quiere que la meta se la lleve charangueando. Charanga, 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 ganga, ganga, charanga, tu sabes buena ganga, cuac, cuac, cuac.
gorra no se me cae. Me llevan al hospital y asusta a las enfermeras. Me avienta el yuquito a piso y la gorra no se me cae. La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. Cuando llego a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado. Con el gallo mojado, 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 con el gallo mojado. Y al rato de estar en su casa se puso lo más contenta, me abrazaba y me besaba, me dijo: mira, Niceto, yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me lo vengas a secar. Con mucho gusto, Manuela, si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar. Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar. Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar. Pero de tanto acariciarlo, ella se volvió a quedar. Con el gallo mojado. Sí, señor. Con el gallo mojado. Con el gallo mojado. Con el gallo mojado. Me lo dijo el señor Osvaldo. Con el gallo mojado. 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 Cascabel, culebra cascabel, culebra cascabel.